Bien, manteniendo las piernas sobre el balón y los brazos un pelín más abiertos, vamos a utilizar la inhalación para llevar, sin mover las escápulas que tienen que estar pegadas al suelo, para llevar las piernas hacia un lado y despejar poco a poco, despegar el glúteo, en este caso su glúteo derecho del suelo. Volvemos al centro, exhalando, y vuelvo a inhalar para ir al otro lado, ¿vale? No podemos dejar que el cuerpo caiga y controlarlo desde el abdominal y sobre su presión intraabdominal, ¿vale? Entonces vamos a movilizar esas piernas. 10.
hasta cuando dormís. Cada hora pongáis el despertador y le metéis caña 12 veces y luego otra vez al sobre. Unos 50 minutos. Cambio. Ya se da la espalda. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! Bien. Abro el aire. La risa también potencia el abdomen, chicos. Hay que irse, hay que irse un poco más. Entonces, si es así serio con el ceño y tal, sonreír un poco más. Vale, vamos a abrir un poco. Entonces, para abrir un poco, lo que vas a hacer, lo que va a hacer es curvarse boca arriba en el suelo. Vamos a apoyar los pies encima del balón. Un poco más atrás. Ahí está. Los pies. Los pies, no los talones. Eso. Vale. Apoyamos los pies en el suelo. Y como la cadera siempre suele estar flexionada y cerrada, vamos a abrirla hacia arriba 12 veces cogiendo aire. Lo importante es que empujo hacia adelante y hacia abajo y no arrastro el balón sobre el suelo. Uf, eso es. Aquí se nota también el material del balón. Si es muy malo y el balón desliza, hace lo que da la gana. Cojo aire arriba, abro, exhalo para descender. 3. Voy a hacer línea. Lento al bajar, chicos, acordaros que tanto la cadera como las piernas es como si fuesen por unos raíles que no pueden rebasar hacia los lados, ¿vale? Vamos a tumbarnos boca arriba. Encima del balón. Vamos a llevar el ombligo un poco a la zona vertical de él y vamos a colocar las manos terceros de la cabeza, los codos siempre en la misma posición, ni muy cerrados ni muy abiertos. No quiero que los mováis en ningún momento. Desde aquí, sintiendo que la inhalación y la presión sobre el abdomen aguanta mi cuerpo, vamos a inhalar, vamos a abrir y vamos a exhalar subiendo arriba. Pero más que pensando en el abdominal, quiero que penséis en una extensión y una flexión de columna. Vamos, 3, 2, 1 y vamos 12, chicos. La barbilla siempre está a la misma distancia del esternón en todo el movimiento. El balón no se mueve del sitio. Thank you.
suelo. Thank you.
Adelanto a la izquierda, a la derecha atrás. 3, 2, 1. Vale, vamos a poner ahí el balón un poco más en la cadera, que resulta un poco más difícil. El codo izquierdo más abierto. 2, 3. Ahí, 9, una más. 10, bien. No hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo consciente y controlado. 3, 2, todos debajo de los hombros, la zona torácica que esté aplastada, esté elevada de las escápulas como queriendo separarse entre sí. Luchamos los cerratos, el ombligo dentro cuando exhalo y cuando abro, empujo y expando hacia afuera el abdomen. Una plancha no consiste en apnea constante o Dios sabe qué hago con el abdomen, ¿vale? Quince segundos. 10. Bien, vamos a dar de importante, chicos, no penséis que están haciendo una clase de abdominales. No, estamos moviendo la columna, estamos articulando la columna, estamos trabajando el core, estamos trabajando la propiocepción. Los últimos puntos importantísimos para nuestra vida diaria, para nuestro entrenamiento, para nuestra salud, para nuestra felicidad, para todo. 3, 2, 1. Descansamos y relajamos. 15 segundos.
medio. Rodillas en el suelo. Balón. En posición de plancha. Y desde aquí, con la inhalación y manteniendo el control sobre las cinturas escapulares sin que los hombros lleguen demasiado a mis orejas, vamos a inhalar para alejar, exhalar para volver. Hacerlo mal es mover los hombros, llevar la cadera al suelo, mover en exceso la espalda. Si a alguien esto le parece una chorrada, que puede ser el caso, lo hacemos aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacerlo 15 veces, inhalando, exhalando para volver. Vamos a entrar de rodillas, 3, 2, 1, va. Cuenta 15. Thank you.
This is complete and total bullshit. Thank you.
Bien, bien. 3, 2, 1, ya. Mantén el propio efectivo. Más control. Mira un punto fijo en el suelo. Más difícil, mira el balón constantemente. O pierdo la vista por mi espacio. Mucho más complicado, cierro los ojos. Potenciamos el isquio. ¿Solo pillamos el talón? Sí. 3.
2, 1, ya. 3. Vamos, pisado. Hay que sentir el ejercicio. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 o más. 11. 12. Flexiones, vamos. De 6 hasta 8. Incluso de rodillas, si no podemos hacerlo, sí. 3. 2. Gracias.
Bien. Ahora. De rodillas. Y mantengo la posición. Intento, sobre esa posición, no moverme nada. Y repartir mi peso entre las manos y las rodillas sobre el balón. Vamos. Repito, chicos, no quiero ver manos y rodillas súper pegadas, no quiero ver súper separadas. Una cosa media, sintiendo el balón, que es un reto para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Un reto, ¿vale? Evidentemente esto es lo último que hay que hacer. Y subirse encima de un balón de pie y todas estas cosas, si sí sabemos utilizarlo, si sí sabemos subirnos, si sí el balón es un balón en condiciones, porque todo esto suma y suma y suma y lo puede hacer negativamente, ¿vale? Para empezar, voy a pedir a Diane que se centre y no esté en la canción. Y ya lo que vamos a hacer es, vamos a quitar los apoyos del balón. Vamos a colgar otra vez sobre la posición. Vamos a quitar una mano del balón. Vamos a apoyarla. Y vamos a quitar la otra. Bien. Vale, para que veáis la importancia y la diferencia que hay entre el apoyo de mis manos y de mis piernas, vamos a ver lo que pasa y vamos a compararlo con lo que ha pasado con las manos. Vamos a mover y vamos a quitar una rodilla del balón. Fijaros lo que está suponiendo sobre Ariane antes de quitarla, incluso, ¿vale? Imposible no, requiere práctica, requiere conciencia, requiere control en el abdomen, control de nuestro cuerpo, mucha conciencia de nuestro cuerpo y mucha concentración de ojos. Si os colocáis y si lográis colocaros en la postura, muy bien, vais a tender a mirar un punto fijo para no perder, bueno, el trabajo proprioceptivo adquirido o el equilibrio, el balance sobre el balón. Si alguien lo hace súper bien y está como una esfinge mirando un punto fijo sobre las rodillas, quiero que ahora se plantee en cambiar la vista a otro lado. Es decir, yo suelo recomendar, mira el techo, mira el suelo, mira a tu derecha y mira a tu izquierda. Si lo haces súper bien moviendo los ojos como un búho, quiero que lo hagas moviendo la cabeza. Y quiero que mires arriba, que mires abajo, que mires a un lado y que mires al otro. Si vuelvas al centro de la posición normal, y desde ahí, si lo has hecho todo súper bien anteriormente, cierre los ojos. Vale, chicos. Muy bien, vamos a terminar. Movilizando un poco toda la cadena anterior con el balón. Un ejercicio que me encanta.
poder apoyaros, un culo largo, un palo, mucho mejor. Quiero que desde aquí llevéis la cadera hacia adelante y sintáis la tensión sobre nuestra cadera anterior inferior, ¿vale? Voy a veros los mensajes de un mensaje. Rodilla en el suelo, ¿no? Rodilla en el suelo, sí. Eso es, y desde ahí, manos a la rodilla y cadera hacia adelante.